gracias por ti, Iguazú. Muchísimas gracias por recibirme. Cada vez que veo la catarata del Iguazú, cada vez me sorprende más. Cada vez me vuelvo más ganas de volver. Es increíble, pero todavía no me fui. Ya estoy pensando en qué fecha del año que viene. Pues ya este año se termina. Vamos a estar nuevamente acá disfrutando de estas maravillas realmente. Que no tengo la menor duda de que va a quedar finalista. No tengo la menor duda, ¿eh? Así que, ¡vamos a todos! Que levanten la mano los que votaron, ¿no? Me imagino que también se habrá cruzado gente de Brasil y de Paraguay. ¿Dónde están los brasileños? A ver, que levanten la mano. Muy bien. ¿Y los paraguayos? Bueno, les voy a pedir que ya que somos hermanos y que también, bueno, con algunos compartimos este paisaje, todos votemos, ¿eh? Todos hay que votar, pues es una maravilla realmente increíble. Parece mentira que Dios nos regale tantas cosas. Nos regale algo así. Bueno, es un placer estar acá como les digo y quiero pedir un fuerte aplauso para la gente de Duty Free. Estuvimos ahí también comprando, nos han tratado algo. Deben estar los empleados por acá, así que a todos les mando un saludo. Fuerte aplauso para la gente del Duty que se jugó con este espectáculo. No pido ahora el aplauso porque si al terminar no les gusta, no van a aplaudir. Ahora todavía lo veo contento. Cuando ya terminando. Bueno, y por supuesto para el gobierno de Misiones y para la gente de la Intendencia de aquí de Puerto Iguazú también un fuerte aplauso. Porque también tiene mucho que ver con este evento. Saludé a tanta gente en este día y medio que estoy acá que tengo miedo de olvidarme, pero Vicky, que seguramente estará acá con su familia, que fue nuestra guía para cuando fuimos a las cataratas, Eduardo también, bueno, a todos los que estuvieron. Yeah!
seguramente van a ser efectivos también los músicos luego de este Bombo Cataratas. Así que, Sole, te queda algo más. Tenemos un homenaje, ¿no? ¿Cómo? Tenemos un homenaje. La voz de la tierra, la voz de como decíamos, la voz del alma, la voz de la libertad.